Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Nosotros comenzando una nueva edición de nuestro programa. Paso a revista de lo que vamos a tener. Vamos a estar charlando con nuestros amigos, con Marta Chemes, con el licenciado Bamonte, con la doctora Marta Chemes. Vamos a hablar acerca de cómo hablamos de política con los chicos, cómo ayudamos a nuestros púberes y adolescentes a tener su identidad, tener un pensamiento crítico, a poder expresarse correctamente en cuanto a política y cómo lo enseñamos a esto. Vamos a estar dialogando también con nuestra especialista en educación, con Lucía Carnevalía, acerca de la responsabilidad social desde la institución, desde el jardín de infantes, cómo comenzamos a enseñar también esta clave importante. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa, lo hacemos de esta manera con actualidad y después comenzamos ya las entrevistas. Competitivo, cuidando el dinero de los paraguayos y los argentinos,
esfuerzo en Yacuá va a traer más posibilidades de crecimiento. Así que también mis felicitaciones para todo el equipo de Cidetán por este gran resultado. Y no nos quedamos acá. No nos quedamos acá. Compartimos algo muy importante, presidente, que es una herramienta también fundamental. Acá hablábamos de contribuir a la seguridad energética mundial con energía renovable. También nosotros contribuimos a la seguridad alimentaria mundial, produciendo cada día más alimentos. Y tenemos algo maravilloso, que cuidando el medio ambiente puede transportar esa producción que es la hidrovía. Y estamos armonizando todas las leyes, reglas, reglamentos, para que podamos trabajar con absoluta libertad, paraguayos y argentinos complementándonos. Y eso también es un gran paso adelante. Porque insisto, que por historia, por afectos, por coincidencias culturales, estamos más convencidos que nunca que tenemos que apostar a este trabajo en conjunto, que se amplía a todos los miembros del Mercosur, que como usted bien citó, es tan importante lo que hemos logrado con este primer paso de integración al mundo en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que estoy seguro que va a traer muchas oportunidades de trabajo y progreso para todos los habitantes de esta región. Quiero decirles que también, como argentinos y como Mercosur, tenemos un enorme compromiso con el medio ambiente. Y estamos todos preocupados por lo que está sucediendo en la Amazonia, con estos incendios. Comuniqué personalmente con el presidente Bolsonaro ofreciéndole la ayuda de la Argentina para combatir esta catástrofe que están viviendo, y lo mismo el pueblo boliviano. Desafíos que tenemos por delante, en todas las oportunidades que tenemos por delante, tenemos que trabajar, como usted dijo, solidariamente, complementándonos, respetándonos, porque desde ahí, desde el respeto, desde decirse la verdad, desde el dialogar, es que se construyen grandes cosas. Así que convencido que esto es otro gran paso para el futuro de nuestro pueblo, para la integración de nuestras buenas intenciones, de nuestra energía. Felicito a todos, realmente me voy muy contento de este momento que sé que era muy esperado, como se ha dicho, muy esperado por estas dos comunidades que vivieran a ambos lados de este hoy paso fronterizo que estamos inaugurando. Felicitaciones a todos los equipos, que Dios los bendiga y a seguir trabajando juntos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Francina.
Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llamanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. ¿Cómo enseñamos a los más chiquitos a ser responsables socialmente? La responsabilidad social se enseña desde el jardín, se enseña desde las instituciones, ya se lo pregunto. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Gracias, Miriam, por tu invitación, como siempre. Gracias. Y reivindicando todo lo que es el jardín y el nivel inicial, tenemos que comentar a la familia que el jardín tiene un compromiso dentro de lo que es el marco social, ya que los niños empiezan, digamos, a comunicarse con sus pares, a relacionarse, y la escuela, por ende, tiene distintos contenidos que sirven, digamos, a cómo nos comportamos socialmente. Uno es, por ejemplo, la educación vial. ¿Viste? Cada vez parece que manejamos peor, pero en realidad los niños dan todas las pautas, las señales, qué significa un semáforo, los distintos colores, lo que significa una multa.
A mí, te digo, te hago una pausa acá, a mí me emociona y me alegra tanto saber que los chicos te dicen, no, sin el cinturón no subo, está en rojo, estamos. No podemos pasar porque el semáforo está en rojo. Sí. Ellos son los principales educadores en su familia, porque te llama tanto la atención y ellos mismos te dicen, yo a la moto no me subo sin casco, más de tres no puede, o sea, más de dos no podemos ir. Ellos le dan las pautas a los papás, digamos, de que la senda peatonal hay que estacionarse atrás para que la gente pase, y llevan a sus casas todas estas normas de conducta. Entonces ahí somos los adultos que tenemos que hacer un clic, digamos, de cómo nos comportamos en la sociedad. Ya no eso tiene que ver. Fantástico, así que felicitaciones, porque desde chiquitos se enseña esto. Sí, también hablábamos una vez con Marcelo, tu marido, cómo ellos en las plazas cuidan las plantas, que le duele si vos le sacás una flor o que si hay que volver a plantar. Inclusive ahora está muy en boga eso de secar las semillas e ir tirando para que se puedan dar otras plantitas bebé, le dicen ellos. Así que es muy importante que se tengan en cuenta todos estos contenidos para tener una sociedad mejor, digamos. Y ellos son los educadores de las emociones, digamos, y de su amor como niños, que ayudan a los papás a tener algo mejor, digamos. Todo el tiempo queremos, desde la constancia y desde las buenas actitudes, tratar de un futuro, no sé si un futuro, un presente, digamos, más distinto, sí, que nosotros con esperanza, anhelamos, digamos, y soñamos, ¿no? Ahora, Lucía, ¿cómo ha cambiado la forma y la mirada de la educación desde que uno, desde las altas esferas se pone en cuenta todo lo que es las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, la responsabilidad social, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes la escuela daba los contenidos como saberes ya hechos, y como que el niño era un depósito de esos conocimientos ya producidos. En cambio ahora nos fuimos dando cuenta a través del tiempo, el niño es partícipe de esa educación y todos aprendemos en conjunto, y la vorágine de la información que circula nos hace en todo momento estar en capacitación permanente, todos los adultos en general, porque hasta los mismos padres por ahí te dicen, yo veo en internet que hay que hacer así, y ahora por ejemplo para algunas actividades tenemos que irnos a la cama, primero usar un todo lo que es el tema de vestirse para ir a dormir o poner las cosas de rutina, digamos, ordenadas para que los chicos se desarrollen mejor, digamos, que eso tiene que ver con lo social y sabemos que empieza en la casa, digamos. La escuela lo refuerza y da todo el marco sistematizado, pero en la casa, o sea, ellos son reflejo de los adultos que viven en la casa, y esos adultos tienen que tratar de adaptarse a esas condiciones del sistema educativo que o sea, el docente gira alrededor de todo ese sistema educativo, y los niños y las familias tienen que tratar de adaptarse a esa circunstancia social. Por eso tenemos que acatar esas reglas que están estudiadas y fueron durante mucho tiempo, sí, que no se tienen que perder. Ahora, Lucía, te planteo al revés. ¿Qué pasa cuando el niño no recibe estas pautas de orden, estas pautas de responsabilidad social? ¿Qué pasa cuando el niño está creciendo prácticamente solo y aislado por el tipo de vida que hoy se plantea? ¿Cómo ven el reflejo en el aula? Y en el aula tenemos un niño desordenado, un niño que hace berrinches, que... volvemos otra vez a hacer hincapié, es la familia la que tiene que acompañar. Y hay familias que están abiertas y predispuestas, digamos, a acompañar al niño. Entonces van
viendo que evoluciona positivamente y empieza a ordenar. Una mamá vez me dijo, me cambiaste mi hijo, me dijo, porque le hacía ordenar a las hermanas más grandes, inclusive de un nene de 5 años, Fabricio se llama, la mamá, si me está viendo, va a saber que hablo de él, ¿cómo que se llama? Porque se ordenaba, pero ¿por qué? Porque en el aula son 25 a 30 alumnos y vos tenés todo con nombres, tenés todo ordenado para que todos sepamos dónde están las cosas y seguimos las reglas, ¿viste? Entonces es más fácil y ellos se dan cuenta que por algo existe un orden, que para algo sirve. Y bueno, eso es lo que tenemos que llevar a la casa, porque a veces los papás trabajan todo el día y no hay un libro de Petete, decía mi abuela, que diga cómo hay que criar a los hijos. O sea, exacto, que todos aprendemos y ahora ya también hay una brecha generacional entre cómo fuimos educadas nosotras, que somos más o menos de la misma generación, ahora cómo están educados los jóvenes. Exacto, pero lo importante es que se puede. Se puede, y los valores siempre son los mismos. O sea, las raíces nuestras como seres humanos, como seres en sociedad, son las mismas. El amor, el respeto, la educación, la amistad. Revalorizar la amistad, porque ahora, viste, ya no son esas familias de 8 o 9 hermanos que los amigos eran nuestros hermanos y nuestros primos, sino ahora somos 1 o 2 nomás y necesitamos el par de contención, el de generar vínculos, ¿no es cierto? Nosotras somos amigas y somos como hermanas de la vida en muchas cosas, así que por ahí no contamos con nuestros parientes en el lugar, pero sabemos que contamos con nuestros amigos. Exacto. Muchas gracias, Lucía. Como siempre, un placer, ¿eh? Gracias a vos. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. A la vuelta ya vamos a estar con Marta y Pepe. Hoy vamos a hablar acerca de cómo dialogamos de política con nuestros púberes, con nuestros adolescentes, cómo planteamos las distintas ideologías y cómo los escuchamos y entablamos mejores lazos de comunicación. En un ratito, no se vaya, ya regresamos. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con
un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. La pubertad de la adolescencia, el joven va conformando su estructura emocional, su estructura de pensamiento, su identidad social. Ahora, ¿cómo ayudamos en esa conformación o dónde entra en esa conformación todo lo que tiene que ver con la ideología política? ¿Cómo los ayudamos a perfilarse hacia donde ellos sienten que se ven representados? ¿Y cómo actúa esa diferenciación, ese distanciamiento que existe y esa rebeldía que existe entre la estructura de padres y familia y el hijo adolescente, que por lo general se quiere distanciar lo máximo posible de lo que es su idea o la conformación de sus padres? Todo esto se lo voy a preguntar a nuestros especialistas. Comenzamos con Marta Chemes, ¿les parece? Hola Martita, ¿cómo estás? Hola, querida amiga, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, sí, a mí me parece que el enfoque que le estás dando a este tema es particularmente interesante porque estamos nosotros absolutamente convencidos de que este periodo de la vida que es la pubertad, no hace mucho tiempo lo llamábamos la edad del pavo. Y estábamos tan equivocados, por favor. Sí. Es una de las edades más sobresalientes respecto de la demanda de cuidado que tienen. A ver, un chico
cuando despunta sobre los 10 años, empieza a armar su primer abstracción. ¿Qué es esto? Hasta esa edad, todo giraba en torno de lo que nosotros llamamos el pensamiento simbólico concreto. Ideas que eran, de alguna manera, palpables. Perfecto. ¿Sí? Cuando entramos en la segunda década de la vida, hacemos la entrada triunfal al mundo de la abstracción. Un chico puede pensar en lo bello, entra lo neutro, en lo pacífico, en lo interesante. Y estas palabras empiezan a tener, desde el mundo de la abstracción, un concepto particularmente hermoso, porque sucede que si le damos espacio, estos chicos te devuelven adjetivos abstractos que tienen que ver con tu actitud. Por ejemplo, bochornosamente pueden decirte: te noto un poco ansiosa, mamá. ¡Wow! Puede ser verdad, y yo tengo que tener la suficiente colocación y actitud de respeto como para decir: lo voy a pensar, probablemente tengas razón, tengo motivos para estar ansiosa. De algún modo estoy pidiendo disculpas porque lo que he recibido ha sido una evaluación abstracta de una actitud que en otro momento los mandamos de ida y vuelta a la canchita de la esquina. A ver, soy clara, ¿no? Y ahí es como que si lo mandamos de vuelta a la canchita de la esquina, es como que ahí se rompe la posibilidad de diálogo y comunicación. Sí, señora. Sí, señora. Porque sucede que si yo pretendo sentirme toda la vida orgullosa del crecimiento de mis hijos, tengo que invertir en crecimiento. Y la manera de invertir en crecimiento pasa precisamente porque yo le dé cierta jerarquía a la elaboración intelectual, al pensamiento, y que además nutra esto. Por ejemplo, nos sentamos a hablar de política. ¿Alguna vez le hablamos a nuestros hijos de lo que significan las ideologías? ¿Alguna vez hicimos algún comentario? Porque después nos llenamos la boca juzgando la actitud de participación ciudadana, sin darnos cuenta que nosotros somos los responsables de los futuros participantes ciudadanos que va a tener nuestro país. Eduquémoslo ahora. Ahora, Marta, hay una etapa en la vida donde precisamente es la adolescencia, donde estamos con la rebeldía a flor de piel, con los cuestionamientos a flor de piel, donde todo lo que nosotros veíamos como nuestro sistema de seguridad, que es nuestra primera fase de socialización, que es nuestra familia, la cuestionamos permanentemente, porque no es esto lo que yo quiero, sino necesito distanciarme para conformar yo mi estructura. ¿Esto es así? ¿Se sigue viendo de la misma manera el proceso de la adolescencia? Absolutamente. ¿O hubo cambios? No. Absolutamente cierto. Pero fíjate una cosa, Miriam. Qué interesante que es pensar en cómo sucede la rebeldía adolescente en un chico que trae de todo el proceso puberal una actitud reflexiva que le permitió ir generando conceptualización ideológica de las cosas. La rebeldía la va a tener igual, pero los contenidos de su rebeldía van a ser mucho más intensos y más importantes. Posiblemente no podamos zafar de algunas situaciones que hasta nos resulten desagradables, ¿verdad? Porque cuando el chico entra en rebeldía, lo que está haciendo es diseñar los bordes de su personalidad, y está bien que así sea. Nos tenemos que preocupar si no lo hace. Exactamente. Pero no es lo mismo el
acto de rebeldía de un chico que piensa, que razona y que recibió elementos y permisos para elaborar en su vida, que el de un chico que siempre estuvo callado y en silencio. Ese se llama, no sé de qué se trata, pero me opongo. El otro puede discutir soberanamente, y además es maravilloso porque cuando empiezan a discutir se sienten como doctores. Y eso está bien que así sea. Y nuestra actitud debe ser de acompañamiento. Totalmente. Sé que lo que estás diciendo es una gansada, pero no te lo voy a decir. Lo que te voy a decir es, me lo voy a pensar. Nunca había previsto mirar de esa manera este tema. Eso haces todo el proceso de respiración. Sí. Te vas a caminar por el Señora, césped. Señor, estamos naturalmente pensando en que acompañar el crecimiento de un hijo es una de las tareas más fuertes, difíciles e insoportables muchas veces. Eso está en la letra chiquita del contrato. Tal cual. Pero por favor, no se olviden que el curso de esa adolescencia y que desemboque esa adolescencia en una buena adultez es su responsabilidad. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, por favor, es muy importante que tengamos presente que hablar de política, hablar de ideologías, hablar de partidos políticos, discutir sobre las conductas, animarse a abrir o juicios y opiniones respecto de cómo se maneja un ministerio u otro, explicarle a un chico, por ejemplo, para qué existe un Ministerio de Obras Públicas, por qué existe un Ministerio de Educación, qué función cumple un Ministerio de Acción Social. Y a medida que vamos estructurando este conocimiento, entonces podemos hablar de una mirada política de las cosas, de una mirada sociológica, donde tengamos ya la posibilidad de que una conceptualización ideológica empiece a tomar curso y partido en todo esto. No es chicharrón de bizcacha. Sabemos que estamos hablando de un temonazo, pero me gustaría dejar en puntos suspensivos para nuestro próximo programa la continuación de este tema que se va a llamar Participación Comunitaria. Me encanta. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno. Te espero la próxima semana. Así va a ser. Muchas gracias, Marta. Como un gustazo, siempre, un placer. Querida. Buenas noches, buenas noches. Me voy a la pausa. A la vuelta ya vamos a estar con Pepe Pérez Bamonde, con el licenciado Pérez Bamonde. Y a él le voy a preguntar precisamente cómo hacemos para que los chicos puedan tener esta participación, los chicos. Los púberes, los adolescentes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. ¿Cómo podemos ampliar el concepto de política, cómo podemos meterlos en las distintas ideologías y que ellos en definitiva sean los que elijan conscientemente? ¿Les parece? Se lo voy a preguntar a él cómo hacemos. Vamos a la pausa, no se vaya, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca.
Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Dicen que la mejor forma de educar es a través del ejemplo. Nosotros podemos hablar muchísimo, pero si después no damos el ejemplo, no hacemos las cosas en consecuencia a lo que nosotros decimos, esas palabras quedan en el aire. Vamos a ver cómo ayudamos a los chicos a tener idea de una conformación o una ideología política, cómo se diferencian las distintas ideologías, cómo podemos hablar de política sin partidismo o con partidismo, cómo hacemos con nuestros adolescentes. Se lo pregunto ya al licenciado Pérez Bamonde. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Alicia. No es fácil, ¿eh? Otra vez. Sí. Sin entrar en la famosa grieta, sin dejar que nuestras emociones nos invadan. ¿Cómo hacemos? Y vamos a ir para atrás porque Aristóteles fue el primero en acuñar
el término política acerca de la polis, de las pequeñas ciudades, y qué pasaba en esas pequeñas ciudades justo para organizarse y para armonizarse, para la convivencia, ¿no? Entonces yo trasladaría la polis a la familia. Bien. Que es cómo se organiza una familia. Primero del todo, ¿cómo se comunica en una familia? ¿Qué se comunica? Porque si hay temas que son tabúes, ya los establecemos como tales. Si hay temas que ya desde los pequeños, las pequeñas, escuchan desde muy tierna edad, esos desgraciados o esas desgraciadas, mira lo mal que habla. Y los chicos son radares que están todo el rato percibiendo la capacidad que tenemos los humanos, primero para aceptar que no somos iguales, que existen las diferencias. Bien. Esto sería un gran paso político, como en realidad lo es, para no a terminar peleándonos porque tus diferencias junto con las mías o al lado de las mías no pueden coexistir. Bueno, ya tenemos una guerra santa. Totalmente. Entonces, yo digo, base principal en la convivencia, el respeto. Nuestras diferencias, el respeto hacia ellas. El respeto y también la consideración. Porque al hermanito menor o a la hermanita menor, si no dicen, si no participan en lo que estamos hablando, bien le podemos preguntar. Perfecto. Y hasta dónde dan y cómo dan. No tienen por qué tener un gran discurso, pero eso de sentirse incluidos, fijaos la memoria que podemos tener cuando nos incluían en la mesa de los mayores, cuando hablaban de nosotros, no digo si nos pedían una opinión, eso parece que suena a prehistoria. Y está tan vigente y es tan necesario que para mí la política comienza en estas bases del respeto, la consideración y la participación. Ahora, qué maravilla. Pero eso sucede, disculpa, sí. Eso sucede ya en sí en la familia. Depende también si queremos considerar una familia tradicionalista, pues bueno, en la familia tradicionalista solo habla el padre, punto. O solo hablan los mayores. Pero eso ha quedado tan en desuso y es tan arcaico, claro, que ya no se da. Claro. Ahora, un buen ejercicio podría ser, que me viene a la mente, es ¿por qué no motivarlos a tener un día, como ya lo hablamos un montón de veces con ustedes, ¿no? Trayendo lo aprendido. ¿Por qué no tenemos un día de análisis y donde alguien, uno de los integrantes de la familia, pueda haber hecho como un trabajo práctico para saber de dónde proviene la ideología marxista, de dónde proviene el neoliberalismo, de dónde? Eso sería genial porque a los chicos uno los motivamos y los podemos escuchar. Y nosotros también aprendemos. Claro. Mira qué interesante. Cuanto más sabemos de las cosas, menos implicamos nuestra emocionalidad. Exacto. Cuanto menos sabemos, más activamos nuestra emocionalidad para defender desde la emoción, no desde la idea, no desde la claridad. Hay cosas que cuando están claras no es necesario discutirlas. No. Y así vamos trabajando con un análisis crítico, tratando de enseñar a los chicos a tener sus propias ideas, y que va a ser mucho más difícil para otros tratar de llevarlos con la corriente, ¿no? Tal cual. No, en este sentido la familia es fundamental. Ahora es un trabajo. Uf. Claro que sí. Lo que pasa es que no tiene por qué ser siempre a la hora de la comida, los ratos en que se está viendo una serie en la televisión, entonces suspender todo eso, vamos a hablar de política. No, eso sería poner el carro delante de los bueyes. O sea, ¿cómo lo hacemos? No sería a favor. Buscar los momentos propicios.
siempre hay momentos propicios, haciendo los deberes, compartiendo lo que está un hijo o una hija dando en el colegio, qué materias, las noticias que se dan o que han escuchado en él. Hoy he escuchado que, mira, va a haber unas votaciones en el colegio y nos han dicho que no tenemos clase. ¿Por qué no tenemos clase cuando hay votaciones en el colegio? Puede ser un punto de partida. Puede ser un disparador. Importantísimo, claro. Los adultos tenemos la responsabilidad de hacer de disparadores, no de darle respuestas cerradas a los chicos, sino hacer de disparadores. ¿Tú qué piensas? Y tú, Andresito, ¿cómo te sientes cuando no tienes que ir al colegio? Ya verás, él contestará, Andresito contestará cualquier cosa, pero lo que van a añadir los demás no va a ser inútil. Porque es, mira, esta es la mirada de Andresito. A ver ahora, la mirada de Juana, la mirada de Juan. ¿Por qué pensás que el por qué es la base? El por qué, argumentar. Enseñarles argumentos. Sí, porque eso va haciendo que suceda el desarrollo de nuestro pensamiento lógico, tan importante que, como digo, si no existe el pensamiento lógico, existe el pensamiento emocional. Pero el pensamiento emocional es un pensamiento mágico. Forma parte de una etapa muy anterior en el crecimiento y en el desarrollo, pero no quiere decir que sea superado. Si no aparece el pensamiento racional, siempre vamos a estar boca contra River, los buenos contra los malos, los triunfadores, exactamente. Sin argumentación. Sin argumentación. Muchas gracias, Pepe, como siempre un placer, ¿eh? Gracias a ti, Miriam. Bueno, yo me tengo que despedir, hasta aquí nuestro tiempo. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Ludovica Botella, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a Pietro Glam Indumentaria por vestirme como siempre. También gracias a De Colores Accesorios. Fíjate, con un detalle, el look te cambia. Gracias, De Colores Accesorios. Brisa Spa Urbano, a cargo de mi peinado y maquillaje. Turismo Hotel Casinos, como siempre, con sus sensaciones que te harán volver, te esperan para disfrutar de un fin de semana o de tus próximas vacaciones. Al Banco de Corrientes, con su tarjeta Aurus Visa, previsora del Paraná que nos abre las puertas de sus hogares, pero sobre todo a ustedes, que nos permiten llegar y acompañarnos semana a semana, día a día. Será hasta mañana, Dios mediante. Buenas noches y hasta entonces. Se borra cuando los gestos bastan y sobra tu mano tibia sobre mi frente, amaneciendo tan dulcemente. Hay un legado que no se borra. Tu honestidad a sol y a sombra. Hay mil momentos en mi memoria cuando a mi padre le canto ahora. Te vi sufrir, te vi soñar y así crecí viendo tu andar, jugándote en la adversidad, poniendo el pecho al caminar. El tiempo pasa, eso es verdad, caminos quedan por andar. Qué lindo es saber que vas siendo mi guía, mi identidad.
se desborda cuando de orgullo lágrimas brotan ante mis logros y mis derrotas. Hay un legado que no se borra, sentirnos juntos sanando sombras, reconciliados con la memoria, un mismo nombre haciendo historia. Te vi sufrir, te vi soñar, y así crecí viendo tu andar, jugándote la adversidad, poniendo el pecho al caminar. Pasa, eso es verdad. Caminos quedan por andar. Qué lindo es saber.